Zumba Zumba, my name is David. Welcome to another episode of Barbers and Motorcycle, brought to you by David's Barbershop. And don't forget, like and subscribe in the videos. Zumba, today we got another guest. His name is Carlos, and Carlos Ryder, 2018 Fat Bug. Oof, all black. Carlos, talk to me about the bike. Wait a minute. We're going to do this one different. We're going to talk in Spanish. So if you speak Spanish, welcome. Bienvenido a Barberos y Motocicletas. Y Carlitos está aquí. Carlitos tiene la motora Fat Bug 2018. Una motora que está... En verdad, te voy a hablar puertorriqueño, está brutal, la motora está cabrona. Él lo dijo, no lo dije yo. Carlito, bienvenido a Zumba. Quiero que le diga a la gente, al que está viendo aquí, que le den dedito arriba y se suscriban abajo y le den a la campanita para que cada vez que hagamos un video pueda verlo. Carlos, ¿cuánto tiempo llevas corriendo motora? Bueno, motora llevo corriendo cerca de 3 años. ¿Tres años? Comencé con una Ninja Kawasaki. Ok. 300. El ride fue smooth, primera vez, para poder aprender. ¿Qué puedo decir? Fue de lo mejor. Hasta que un día, un amigo mío me llevó y me puso una 750 en mis pies. Era la primera Harley Davidson que manejaba. So, tú me estás diciendo que tú tuviste una nueva experiencia. So, tú fuiste de una Ninja Kawasaki a una Harley Davidson. Así y yo quiero que la gente sepa, yo soy muy fanático de la Harley Davidson. ¿Cuál es la diferencia entre una Ninja? Porque una Ninja 300 Sports Bike es casi lo mismo que una 750 Harley Davidson, porque tienen el mismo estilo de cuerpo y, correcto, y corren igual. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál fue el step, lo que te hizo cambiar de opinión, que tú pensaras, coño, la Harley Davidson tiene esto, que esta no tiene, que me hace sentir más cómodo, bueno, que me siento más seguro cogiendo la motora? Al comienzo siempre tuve en mi mente, como mucha gente lo tiene hoy en día, Harley Davidson era para personas mayores, que la Harley Davidson no va con el estilo de uno, que la Harley Davidson era muy clásica y cosas así. Ese era mi pensar y sé que es mucho de mucha gente. Del día que cogí por primera vez y manejé una Harley Davidson, el ride es totalmente diferente. No te duele más la espalda, es lo primero. Dos, te sientes cómodo y seguro. Y hoy en día, quien me lo pregunte y me lo vuelva a preguntar, lo seguiré diciendo. Me quedo con Harley, no vuelvo a un sport bike. Así me gusta, este es de los míos, este de los, no, de los que Harley, no cambia Harley. Entonces, y Carlito, además, ¿cuál ha sido tu mejor experiencia en tu Harley Davidson? Yo sé que tú trabajas mucho y que no has tenido mucho tiempo metiéndole muchas millas, pero ¿cuál ha sido tu mejor experiencia? Eso es verdad. Por mi trabajo no puedo disfrutarla tanto, llevo, como digo, 3-4 años con motoras, 3 diferentes motoras, pero no ha sido mucho mi experiencia, la poca la ha sido con mis amistades, y ha sido la primera vez que alguien me paró una luz para disque tratar de correr. No sabía que la goma era nueva. Bueno, la motora es nueva, pues nunca me explicaron de que había que warm up la llanta. Cuando salí, la goma chillaron. Llegué a la otra luz, pero todavía mi mente estaba en la luz anterior, pensando, what the fuck. No me recuerdo. Solamente sé que alcancé a ver, hice 80 en luz, y todavía no me habían caído en cuenta qué es lo que había pasado. Y pregunta, lo más rápido que has ido en una motora. El primer día que compré ella. ¿Cuál fue lo más rápido? Llegué a 120. ¿120 millas? 120 millas. ¿Y en el highway o de luz a luz? No, ese fue pasando la última luz de Elizabeth, yendo para Hillside. So, tocaste los 3 dígitos. Así mismo, 120, el primer día que salí con la motora. Wow. Y como la pregunta que le hacemos a todo el mundo, ¿qué se siente mejor? ¿Salir en la motora con un recorte ya hecho o salir en la motora sin recorte y sin nada? Bueno, ahí te va. Como todo el mundo siempre ha pensado, los motoristas,
son bones, si no andan en cosas malas. Señores, las cosas no son así. Un hombre sale recortado, se quita ese casco, todo el mundo se queda impresionado de uno. Okay. Eso no importa aunque estés calvo. Ah, no importa. Parece, so, muchacho, parece solución. Aunque estés calvo, como quiera, te gusta estar así calado cuando andas en la moto. Claro que sí. Eso me gusta. Y otra. Andar así calado, tener tu barba bien recortada. Uh-huh. Y listo para la que sea. Cuando te quites el casco, estás ready para la que sea. ¿Y cuáles son tus planes futuros para tu motora? ¿Dónde, cuál sería tu destino, o sea, de sueño? ¿Dónde te gustaría llegar en la motora? Yo sé que tú eres ecuatoriano y, así mismo. Y tú sabes, yo no sé, yo pensando acá, yo como los locos, me gusta pensar mucho así. Tú imagínate llegar a esa motora desde New Jersey a Ecuador. ¿Tú crees que tú aguantarías esa? Son muchas millas, yo creo que son como más de 5.000 millas, ¿verdad? Bueno, te voy a ser sincero, el sueño siempre ha sido ese, irme con un grupo de amistades, salir de aquí hasta Ecuador. Pero lastimosamente yo sé que no llego ni a México. ¿Tú crees que no? Cabrón, primero voy a llegar con dolor de espalda o lo que sea. Me va a doler las nalgas. Ah. Y otra, que si paso de México para Centroamérica, no vuelve. Cabrón, suerte si me encuentro en el casco. Seamos sinceros. Entonces, el día que la quisiera llevar, la mando por avión y embarque, la recibo allá. So, esa es la vacancia que usted tiene. Increíble. ¿Y cuál ha sido la situación más incómoda que tú has estado manejando la moto, que tú dices, de verdad? Lo más incómodo, estar en una luz parada, tener unas chicas al lado tuyo que te están mirando la motora, te están diciendo wow, se quedan mirándote, y que tú quieras salir a hacer la senda y que la motora se te apague. Eso es verdad, eso lo ha pasado mucho. Por y quieren impresionar, impresionar a todo el mundo. Brum, 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 brum. Y especialmente te pasa cuando eres nuevo con tu motora, todavía no la sabes entre el embrague y el acelerar, y cuando la hora lora, entonces tú no sabes si agachar la cabeza, prender y salir corriendo. Entonces, yo te iba a hacer una pregunta: ¿cuál ha sido tu momento más fónico al tener la motora? Pero yo lo voy a decir yo porque eres bien amigo mío. Fuimos a Harley a comprar un casco, ¿verdad? Después yo me canso, recortándole él me canso, porque tú sabes, hay que recorrer el mundo para recortar el pelo a él. Fuimos a comprar un casco, para que vea lo importante que es comprar un casco, tiene que quedarte un poquito apretado y poner dos dedos para que no sienta que te estás asfixiando cuando compras un full helmet. Él entró, pidimos un casco large, se lo trató, no. Y le dije que no era large. Tratamos aquí large. Damas y caballeros, y yo nunca me había asustado en mi vida. El casco se le toqueó los cachetes. Y jamás y nunca pensé que tenía un casco 2X. Yo jamás y nunca pensé ver otra persona más cabezona que él. Sí, 2X. Pues eso fue funny. Eso es algo funny que... Está cabrón usted. 2X de casco, diablo. Y le cobraron extra, porque te cobran extra por el 6 de cabeza. 2XL. Increíble. 2XL, mira para allá eso. Entonces, ¿sus planes futuros para la motora? ¿Qué le piensas hacer? Ya que veo que le pusiste una Reinhardt Pipes, unos Sleep-Ons Reinhardt. ¿Te le piensas poner filtro o algo? ¿Cuál sería tu next move para la motora? En verdad, como está, me encanta, pero sí pienso cambiar los filtros, los manubrios, pienso cambiar los espejos, hacer un par de detalles, por lo menos ahora, para que esté ready para este verano. Pero lo primero que va es el filtro. Filtro y los mangos arriba, ¿no piensas poner el mango? Sí, los manubrios y los mangos. Los mangos que le llamamos. Y de ahí, ver poco a poco qué más tiene. La motora es nueva, 2018, Sí mismo. Tiene apenas 100 millas, desde que la compré hace 2 meses atrás. ¿Qué tú puedes decir de esa motora? ¿La hizo bien con esa motora o...? Me encanta. A mí me gusta el frente de la motora, yo no sé si puedes darle close up. El frente de esa motora tiene un frente que... El frente es lo más impresionante, la luz. Tiene un frente LED larga frente. Me encanta el estilo de ella, como es todavía estirada Sport. Y pero... tiene un motor 107, la motora no vibra. Tú puedes ajustar las suspensiones aquí. La motora es una motora. Harley hizo un buen trabajo con esta motora. Exactamente. Y obvio, el motor Milwaukee 8, que no vibra también. No vibra, tiene para arreglar tu suspensión. Tiene. Te digo, tú puedes llegar a 120, 140. Los discos guía. Son unos discos que por lo visto los frenos. Son Brembo Brakes, sí, tiene Brembo Brakes la motora. Tiene doble disco. Doble disco en cada lado. Que eso es para que tú frenes. Tiene ABS. Y otro, yo sé que todavía estoy preguntándote, yo sé que tú acabas de comprar la motora, en un futuro, ¿no te gustaría montarte una motora más grande? O sea, en el sentido más grande, el motor que tiene es un motor bastante grande, es un 1800cc. Estamos hablando, porque ya cuando tienes Harley llega el momento, el Stacy, que tú brincas de Softail a... Un Touring. En el futuro, ¿no te ves un Touring Bike o tú piensas que esa motora nunca va a llegar a tu...
No por ahora. Por ahora no. No por ahora. No por ahora. Me faltaría 9 años creo que para llegar a ese punto. No, porque mucha gente nos pregunta a nosotros, por lo menos yo vi una CBO Streetlight, una motora, todo el mundo, esa motora es para viejo, pero hasta que ves la motora con la música prendida, son diferentes, no. Experiencia. Te digo la verdad. Este, como vuelvo y repito, la tercera, de una Kawasaki, una Street Form y ahora una Fat Pop. No por ahora. Creo que de aquí a 5 o 6 años, a lo mejor después que salga de ella, quién sabe. ¿Y Julio 8? ¿Qué tú me dices Julio 8? Barbie se moro, señores, Julio 8, el que falta aquí, el que tiene motores, vive en Jersey City y no está aquí, no se aparezca. Porque aquí sí nos vamos a reunir, ¿ok? ¿Quedan de expectativa para Julio 8? Y la pregunta. Vamos. ¿Qué hago todito? ¿Sin casco o con casco? Te soy sincero, no he tenido la oportunidad de manejar sin casco en este país. Lo hice y lo manejé joven en mi país. Y te digo la verdad, sin casco. Sin casco. Sin casco es lo mejor. Pues lastimosamente. Es de los míos. Lastimosamente, por más precaución que tú tengas, la gente que maneja alrededor tuyo se olvidan de nosotros. Uh-huh. Entonces, nosotros no tenemos tanta visión, no tenemos espejos grandes como los carros. Y la visibilidad de nosotros es bien mínima. Y la probabilidad de salir más perjudicado que un accidente de carro regular es totalmente al 100%. Entonces, señores, sigan con el casco. Si viven aquí, sigan con el casco. No se lo quiten para nada. Para andar en la ciudad, yo lo recomiendo. Me gusta mi casco, medio casco. Me siento más cómodo. Pero cuando cojo... Yo nunca he visto un casco Side 2X. Pero en el país tuyo, tú no usas casco porque no encontrabas uno que te cabía. Bueno, no te gustaba usar el casco. En mi país casi todos son cabezones ahí. Entonces, no es necesario usar casco. Allá no es necesario. Las reglas eran diferentes. Ya el cráneo es bastante grande como para aguantar todo tipo de impacto. Así mismo. So, y otra pregunta que siempre le hacemos a todos los que vienen aquí, ¿qué consejo le darías tú a una persona que está comenzando a correr? Y que lo primero, nunca pierdas el respeto a la motora, nunca. Nunca te sientas tan seguro y confidente en ti mismo y olvidándote el respeto de la motora. ¿Okay? Eso es lo primordial. Otra, que lo aprendí por mis amistades, no bebas si piensas manejar, jamás. Es importante, muchachos. No bebas si piensas manejar, señores. Por más que todos lo decimos, no, cuando estoy borracho manejo mejor. Señores, eso no es verdad. No bebas, no te pongas a manejar, no le pierdas el respeto a esas dos ruedas. Porque créeme, los daños son grandes. Eso es lo único que te puedo decir. Otra, yo sé que mucha gente odia el sonido de la motora. Mucha gente odia cuando tú lo estás pasando al lado, que haciéndole que brum, 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 brum. Señores, no es un lujo, es para que ustedes nos vean, porque el pito de una motora no lo escucha nadie. Cuando te estamos pasando a un lado o te estamos haciendo algo y si te hacemos un sonido que brum, 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 no es para que tú te sientas intimidado, es para que nos dé un poquito de espacio, ábranse, que nosotros estamos pasando. Pero todo el mundo a veces, van esos dos, van esa gente, van con mi mierda, que van gritando, van haciendo bulla, pero no es así. Lo único que tratamos de enseñarles, vamos pasando, ahora estamos aquí, estamos aquí. Denos espacio, respétenos. Y una pregunta, porque yo sé que tú en Ecuador la gente coge burro y caballo y motora. Si te vas a escoger entre un burro y una motora, ¿todavía coges la motora? Claro. ¿O te gusta estar encima del burro? No, ya estamos en 2018, me quedo con la motora. Ya el burro no queda mucho. Porque allí usaba camello. Sabes que nadie es árabe, eso es. Usaba camello. Era un camello que se llamaba Bonnie. Bonnie. Y la otra, ok. Dígame. El día 8 de julio aquí, el domingo, vamos a tener una competencia de bigotes y barba. ¿Tú crees que le pueda ganar a él? ¿De aquí a julio? No, de aquí a julio está duro. Si me lo hubieras dicho de diciembre. Pero no se asusten, él va a ser buen nada más. Él va a ser buen. ¿Usted cree que pueda ganarte el trofeo de las barbas? De aquí a julio. Hablando que me quedan qué. No, 2 meses, tenemos 2 meses para arreglar eso. Bueno, ¿sabes qué? 2 meses, vamos a tratar. Gente trató, pero mira. Se metió. Se metió aquí nada más. Tenemos ya uno que va a competir, Carlito va a competir. So, julio 8, dejando saber la hora que vamos a tener una competencia de bigotes y barba. Ya tenemos un. Y de calva también. Y de calva, es increíble. No, de calva, si es de calva, es genial. Estos son mis hijos. Seguro que sí.
Bueno, pues con esto vamos a concluir. Queremos darle gracias a todos los que están viendo el video. Que no se olvide darle like al video y suscribirte. Dale a la campanita para que así, you know, te llegue la información de cada vez que hagamos un nuevo episodio. Este es el primer episodio en español. Vas a ver más episodios en español y en inglés. Y vamos a tener un poquito de cosas locas que van a pasar pronto. So, pendiente. Sigue adelante. ¿Qué vas a decirle? Y como siempre ahí, cuando terminamos nuestro show, como este es nuestro primer capítulo en español, tenemos que darle saber a Carlito de que pues cada vez que terminamos nuestro show, Carlos, terminamos con un boom, boom. O sea, ya tú sabes, cuando David menciona Barber's and Motorcycle, David, ya tú sabes que aquí las motoras se tienen que prender. Y como siempre, vamos allá. Terminamos así. Dice, look twice, save a life, and watch for bikers, dog. Barber's and Motorcycle. Boom, 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 boom. ¡Vámonos!